Hola, ¿qué tal, gente? Tres tips. No, ¿cómo jugar bien a Fall Guys? Bueno, este mapa es bastante sencillo. Solo no hay que tener miedo de caerse. Ese es el único objetivo. No hay que tener miedo de caerse. O sea, si ven acá y dicen, yo sé. ¡Uh, guarda que me tira! Bueno, gente, para poder para poder ganar en este modo de juego, siempre tienen que saltar con control. Tienen que saltar de esa forma, ¿viste? Que se tira el muñeco. Bueno, hagan eso. Y por ejemplo, acá hacen así y se tiran para allá. Ahí. Se tiran para allá y tratan de hacer peso para este lado. Lo mismo para ese lado. Si se está moviendo para allá, tienen que hacer peso para el otro lado. Va. Y va. Ahora. Acá tienen que... Bueno, acá no hay nadie que moleste porque estoy solo, pero... más de lo mismo, más de lo mismo. Tienen que hacer palanca para el otro lado. Ven que acá se me baja, tengo que volver, tienen que ser pacientes, tienen que dar vuelta a la balanza. Y ahí sí pueden saltar. Ahora sí pueden saltar, tranquilos. Y si van por el medio, mucho mejor. Ven que van por allá y pegan el salto y ganaron. Bueno, siguiendo con los consejos de hoy en día. Para ganar acá, bueno, la primera de todas es muy lenta, se baja muy lenta, así que... Si ven que está abajo, tírense porque van a llegar. Acá ya va más rápido, así que cuando esté arriba la barra, la barrera esa, tiene que tirarse. Las del costado se abren mucho más lento, pero si ven que no se abría por mucho tiempo. Esta es la más difícil de todas, porque te chocan una banda de cosas. Así que bueno, si pasa, bien, si no, no. Acá tienen que ir lento para ver que justo esa se baja. Ok, van por ahí. Si no, pueden errar muy fácil. En este modo de juego, no hay que tener miedo a saltar. O no hay que tener miedo a no hay que tener miedo. Porque acá es bastante sencillo tener miedo y te pone un poco nervioso. Pero después cuando ya vas teniendo práctica, como que ya... ¿Ves? Pegas un saltito. Estas paredes son muy buenas. Yo salto acá. Esta pared te salva. Bueno, justo acá porque tiene un borde muy... simplemente hay que tratar de ir por de no caerse. No sé qué más decir en este modo de juego. Hay que tener bastante cuidado con la gente que te agarra. Porque te agarran y... Mira, ve. Yo agarro este. Y ves, lo retrocedo una banda si está corriendo. ¿Ves? Lo agarro. Y como que le sacás la vida, decís, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Ves? Lo agarrás y lo puedo llegar a tirar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con la gente que te agarra. Hay que tener mucho cuidado, ¿ven? Hay que tener mucho cuidado con la gente que te agarra porque, ¿ven? Se pueden tomar represalia y querer matarte. Ah, bueno, también no hay que ponerse muy en el borde porque si estás muy en el borde alguien te puede agarrar y empujar. Bueno, definitivamente el fútbol es de lo más complicado de todo porque dependés de un maldito equipo. Y generalmente si jugás solo te va a tocar el equipo amarillo. Y el equipo amarillo, como son todos los que juegan solos, es muy probable que pierdas. Tenés que tratar de no atacar tanto y defender, ¿ves? Bueno, es importante lo de la pelota al principio porque eso re sirve. Puedes hacer un gol desde mitad de cancha increíble. Y buena defensa, pero hay que tener mucho cuidado porque la pelota cuando está tan cerca del área... Me gustó esa. Bien, me gusta. Golazo. ¡Qué golazo! ¡Soy buenísimo! Ahora la pelota que cae, la que cae. Y... ¡Oh! Y va. ¡Oh! Eso es muy importante. Cuando cae, pegarle justo en el aire. Golazo. Ese es golazo seguro. Sí o sí. Sí o sí. Bien. 3-3. Sí. Guarda. 4-4. Se va a desempate. 4 iguales. Mete gol, gana. Golazo. Sí. Buenísimo. Bueno. Acá, gente, la final, hexagon, no sé cómo se pronuncia en inglés. Uno lo que tienen que hacer es, principalmente, evitar a los jugadores cercanos. Evitar que haya gente cerca tuyo. Evitar que te toquen. Evitar que caminen cerca tuyo y etc. Y muy importante, estar lo más arriba posible. Nada de estar abajo, ni nada. Bien, con saltitos, yendo lo más lento posible... Sirve mucho. Mientras más arriba estén, mejor. Si ven que hay alguien muy cerca suyo, como ese que está acá al lado mío. Bueno, se cayó. Ay, me caí yo. Acá es muy importante el timing y esperar muy bien a cuando se rompe el coso, recién ahí saltar. ¿Ves? Todavía yo me puedo mantener en el hexágono.
Acá está complicado, se nos complica porque dejaron un espacio. Bueno, no, igual llegué perfecto. Ese que está corriendo mucho, tengo que tratar de alejarme de él, por eso no empecé a saltar. Acuérdense que con un salto de esos llegan fácilmente. No voy a llegar. Guarda. Estoy muy complicado acá. Está muy complicado ahí. Pero bueno, se sigue. Todavía no es la presión. ¡Queda! ¡Ay! Eso es lo peor que te puede pasar. Eso es literalmente lo peor que te puede pasar. No suele pasar, pero si alguien te cae de arriba, te querés matar porque sí o sí perdés. O sea, te hace caer. Bueno, acá ya estamos en la última capa. Tenemos que ir lo más lento posible y tratar de agarrar todos los hexágonos posibles. ¿Ven? Como voy de lo más lento que pueda. Tranquilo, con calma. Y bien. Bueno, vemos que hay muchos jugadores cerca. Necesitamos correr. ¡Qué miedo que tengo! ¡Casi pierdo! ¡Uf! Ven que estos nadie recorrería por acá, pero yo me arriesgo porque si no voy a perder. Si no voy por estos lugares, voy a perder. Necesito durar lo más tiempo. Necesito durar el más tiempo posible arriba de los hexágonos. Ok, desde allá llego. Ok, perfecto. Perfecto, voy bastante bien. Voy bastante con calma. Con calma, con sabiduría. Un poco de garra, un poco de ganas. Un poco de agua. Ay, necesito agua. Ay, ya me cansé de tanto hablar. Llego. Sí, tranqui, llego. Ok, perfecto. Estoy jugando bastante bien. Me está gustando esto. Ok. Me voy a arriesgar. Por arriesgarme perdí. No me debería haber arriesgado, pero bueno, perdí.